Good evening. Hello, Jocelyn. Hello, Gaby, Gabriela. Hello, Julia, Flor. Hello. Hello, teacher. Good evening, everybody. How are you today? Hello. ¿Cómo están? Fine. And you? Fine. Thank you. Fine. Hello, Elsie. Good evening, teacher. Good evening. Hello. How are you today? Okay. I'm very glad to have you here, my dears. I would like to know if you were able to go to the platform. Me gustaría saber si pudieron ir a la plataforma. ¿Pudieron entrar? ¿Pudieron entrar sin problema? Yes. Okay. Yes. Excellent. Sure. Very good. Very good. Excellent. Okay, I'm going to show you what we are going to work today. Les voy a mostrar lo que vamos a trabajar este día. Y luego vamos a pasar a la práctica que nos quedó de ayer y a la nueva práctica del tema de hoy, ¿verdad? So for today, we are going to conclude the topic number one, that it was introducing myself and using possessive adjectives. Vamos a concluir el tema de ayer, el primero que era presentándome, ¿verdad? Y utilizar los adjetivos posesivos. In the second part of the class, we are going to work with the alphabet. And by the end of this lecture, the objective says participants will be able to spell their names and of others. Entonces, vamos a trabajar en el alfabeto. So I would like to invite you to go to the platform tomorrow and continue practicing how to pronounce the alphabet and how to spell your own name. Así que les invito para que mañana puedan continuar, ¿verdad?, visitando la plataforma y repasando cómo pronunciar, cómo deletrear, ¿verdad?, su propio nombre. When we conclude this class, you will be able to work with this 1.7 knowledge check. And what do you have to do? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Le dan un cliccito a esta ventana y esto les va a llevar a otra ventana externa en donde está el audio que hay que escuchar, ¿sí? Ese audio usted lo puede descargar. You can download it, ¿ok? Usted lo puede descargar a su teléfono, lo puede descargar a su computadora. I highly recommend you to download it first. Les recomiendo grandemente que primero lo descarguen, lo escuchen varias veces y hasta que esté seguro de la respuesta, entonces ustedes contestan, ¿verdad? Porque el ejercicio se trata de que de la conversación 1, usted escoja cómo es la escritura correcta del nombre según lo que dijeron en la conversación. Y así va, conversation 2, conversation 3, conversation 4, conversation 5. And once you complete, usted le pone chequecito, ¿verdad?, el que es correcto y luego le da enviar. Ok. So that's what we are going to do today. Eso es lo que vamos a completar ahora. For tomorrow, we are going to work with verb be. Mañana vamos a trabajar todo lo que sería el verb be y terminar, ¿verdad?, lo que sería la sección 1 para ya iniciar la sección 2. Ok, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir, chicos. And let me, solamente déjenme, vamos a ver. Ok, let me take the first screenshot of the night. Quiero ver si ya estamos varios para poder tomar la primera captura. Voy a esperar unos 5 minutitos por si alguien más se conecta. Ok, I will go to the exercise that we have from last night. Voy a ir al ejercicio de ayer. And I would like to ask you, who completed? ¿Quién completó el ejercicio? ¿Quién intentó hacerlo? Vamos a ver. Volunteers, voluntarios. Yes. Adelante, Gladys. Por el tiempo, a mí me encantaría que me dijeran los tres, pero por el tiempo solo me dicen uno, ¿sí? Uno cada uno, para que así tengamos como más tiempo para que todos participen, ¿verdad? So okay. You decide who are you going to introduce. Usted decide a quién va a presentar, a he, a she, o a it. Okay, my friends, treat, it. Mm-hmm. It's my pet is, my name is Clifford. Okay, its name. Its name. Its name. Mm-hmm. It's nightmare.
is nickname. Nickname, Cliff. His favorite food is meat. His favorite drink is water. Okay, thank you. Thank you very much. I appreciate your participation, Gladys Aide. Okay, who else? Vamos a ver, ¿quién más, chicos? Yo. Okay, okay, Jocelyn. Yo, teacher. Okay, vamos con Jocelyn. Luego, si gustan, me van levantando manitos para yo ir poniendo en orden las participaciones. Adelante, Jocelyn. Ese sería con el he. Okay, después sigue José. Her, her name is Nicole. Her nickname is Nico. Nickname. Repita. Nickname is Nico. Okay. Her favorite food is fish. Her favorite color is pink. Okay. His favorite color is pink. Excellent. Very good. Solo repetimos favorite. No solo para Jocelyn, sino para todos los demás, ¿verdad? Favorite. Okay. Thank you, Jocelyn. Okay. Let me see. Vamos a ver quiénes estamos. Okay. Le vamos a dar la... creo que había alguien... Juan Antonio. Y luego de Juan Antonio vamos a ir dando las participaciones a las manitos alzadas. Adelante, Juan Antonio. Time is yours. Thank you, teacher. Good evening. It's my pet. It's Everest. Its nickname is Eres. Its favorite food is doggy. Its favorite drink is milk and water. Okay, thank you, Juan Antonio. Thank you for sharing. Gloria Valeria, now it's your turn. Good evening. Good evening. She is my friend. Her name is Margarita. Her nickname is Maggie. Her favorite food is pizza. Her favorite color is yellow. Okay, very good. Iris Eloisa. Hello, Iris. Thank you. Thank you, Gloria. Iris Eloisa, now it's your turn. Hello, good evening. Hello, good evening. It's snow. Okay. He is my friend. His name is Orlando. His nickname is Decla. His favorite food is bean with F and red. His favorite color is red. Okay, thank you very much, Anaisa, for sharing. Fátima, Fátima Martínez. Hi. Hi. Sería con it. Okay, perfect. It is my pet, its name is Mia. Its nickname is No. Okay. Its favorite food is bread. Its favorite drink is water. Okay, thank you, Fátima. Very good. Thank you for sharing. Ingrid Fabián. A quienes ya participaron, chicos, me van bajando la manita para no confundir con quienes todavía me faltan. Adelante, Ingrid. Hello. Hello, Ingrid. She is my friend. Her name is Abigail. Her nickname is Abby. Her favorite food is pizza. Her favorite color is blue. Okay, thank you. Thank you for sharing about your friend. Karen Suleiman, now it's your turn. El turno de Karen. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening. He is my friend. His name is Jose Mario. His nickname is Kipling. His favorite food is raw meat. His favorite color is light blue. Okay, thank you. Thank you for sharing about your friend, Karen. Joanna Cortez, now is your turn. Please. Hello. Good night. Hello. Good evening. Hello. He is my friend. His name is Florentine. His nickname is Pink. His favorite food is chicken. His favorite color is yellow.
Okay, thank you very much. Stephanie Yamilet, now is your turn. No sé si me escuchan. Yes, we can hear you perfectly. La escuchamos súper bien, perfectamente. Okay, good evening. Conchi. She is my friend. Her name is Amalia Jimenez. Her nickname is Ami. Her favorite food is sushi. Her favorite color is pink. Okay, thank you. Thank you for sharing about your friend. Jennifer Noemi, now is your turn. He is my friend. His name is Juan Pablo. Okay. His name is JP. His favorite food is fish. And his favorite color is blue. Okay, thank you, Jennifer. Now, Glenda. Glenda Artiga. Good evening. Good evening. She is my friend. Mm-hmm. Her name is Maria. Her nickname is Majo. Her favorite food is pizza. Mm-hmm. Her favorite color is green. Excellent. Great. Thank you for sharing. Jonathan Ruiz, now is your turn, my friend. We cannot hear you, Jonathan. Por alguna razón no podemos escuchar a Jonathan. Ahora sí. ¿Y ahora? Yes. Good evening, teacher. Good evening. Hi, Jonathan. How are you? Is with she. Okay. She is my friend. Her name is Tatiana. Her nickname is Tati. Her favorite food is chicken. Her favorite color is black. Okay, thank you very much. Gerson Daniel, now is your turn. She is my friend. Her name is Daisy. Her nickname is Day. Her favorite food is soup. Her favorite color is red. Okay, thank you, Gerson. Julia Martinez, now is your turn. Julia, we cannot hear you. No podemos escuchar a Julia. Okay, ahora sí. Hi, good night. Good evening, teacher. Good evening. Julia Martinez, Julia Bautista. Excuse me, Julia Maritza, you're right, Bautista, yes. Sorry, it was my mistake, sorry. Por eso no contestaba. Yo dije, hay otra Julia. Sorry, it was my mistake. I was misreading your second name. Okay. I understand, teacher. He's my friend. His name is Ernesto. His nickname is Netio. Mm-hmm. And his favorite food is fried fish. Mm-hmm. And his favorite color is black. Okay, thank you, Julia. Thank you very much. Esther Abigail? Good night. Good evening. Hi, Esther. Hi. She is my friend. Her name is Gabriela. Her nickname is Gabby. Her favorite food is pizza. Her favorite color is pink. Okay, thank you. Thank you, Esther. Gabriela Vega, Gabby. Hi, good evening. Hi, good evening, Gabby. She is my friend. Her name is Catherine. Her nickname is Gabby. Her favorite food is pizza. And her favorite colors are green and blue. Okay, thank you. Thank you very much. Elsa Natalia. Good evening. Good evening. Hi. With she? Hi. Yeah. She is my friend. Her name is Flor. Her nickname is Fochi. Her favorite food is meal.
Her favorite color is black. Okay, excellent. En este caso, como dijo milk, ¿verdad? Leche sería her favorite drink. En ese caso es una bebida, drink. That's all. Mm. Excellent. Okay. But good job. Excelente. Okay, Gabriela Abigail, it's your turn now. Hello. Hello. She's my friend. Her name is Alejandra. Her nickname is Ale. Her favorite food is sandwich. Her favorite color is blue. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, who else? Vamos a ver quién más está listo, chicos. Voy a dejar de compartir un momento para poder tomar la primera captura de la noche y luego seguimos con quienes me hacen falta. If could you please open your cameras, please? Okay. Thank you. This is the first one. Recuerden que hacemos dos porque somos un grupo grandecito. So I appreciate your patience. Agradezco su paciencia. This is the second one. So let me... Okay, very good. You look so nice. You look great tonight. Se ven super guapos y hermosas esta noche. Okay, very good. So let me continue sharing. Okay, who else? Vamos a ver, chicos, ¿quiénes más? Si no hay manita, voy a preguntar a Isaac. Isaac, were you able to complete your exercise? Good evening, teacher. Okay, good evening. Hi, could you please share? Hi, this is my friend. His name is Jose Hernandez. His nickname is Chepe, Chepito. His favorite food is pizza. His favorite color is black. Okay. Excellent. Thank you. Para todos, ¿verdad? No solo para Isaac. Favorite. Favorite. ¿Sí? Okay, let's see. Flora Leida. No estoy segura si Flora Leida ha participado. Creo que no. Y después sigue Carla Iris Martínez. Florcita. Did you write? Good evening. Good evening. Hi. Hi. She is my friend. Her name is Angelica. Her nickname is Angie. Her favorite food is soup. Her favorite color is yellow. Okay, thank you very much. Thank you. Carla, Carlita Iris. Goodbye. Good evening. Hi. Good evening, teacher. Okay. She's my friend. Her name is Noemi. Her nickname is Noe. Her favorite food is Chinese food. And her favorite color is pink. Okay, thank you. Thank you very much. Let's see, Bea Santos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hi, good evening. Good evening. A ver. He is my friend. Here, my name is Azul. Here, Nike name is Azu. Here, favorite food is tacos. Favorite color is pink. Okay, thank you. Fernando Sosa. Now is your turn. Good evening, teacher. Good evening, hi. Lo voy a hacer con she. Okay. She is my friend, is Nicole. Her name is Nikki. Her favorite food is seafood, her favorite color is pink. Okay, very good. Solo hay que hacer un poquito más el énfasis con hair, como que fuera una J, ¿verdad? Hair. Sí, ese es el único detalle. Thank you very much. Let's see, Elsie de Carballo. Hi. Sí, buenas noches. Good morning. Good evening. Cuando nos encontramos acá, que estamos llegando, nos decimos good evening, que es el saludo como de tarde-noche. Good evening. Sí, good evening para todos, ¿verdad? Y nos decimos good night cuando ya nos despedimos, porque el good night es más que todo cuando yo le digo que pases una feliz noche, que descanses.
En cambio, el good evening es como cuando yo llego a casa tarde noche y digo buenas noches, pero no es que estoy diciendo que pase buenas noches o que pase feliz noche. Ese es el good night. But it's a good question. Excellent. Thank you for asking. También tengo una consulta. Una adelante, consulta. ¿Sí? Ayer no me por error entré a otro grupo que era nivel 2. Okay. Entonces, okay. Con la teacher Floridalia Guerrero de Flores. Sí. Con esto. Hagamos algo. Le vamos a generar un reporte. Me escribe después usted a mí directo para yo mandar su reporte a nuestra coordinadora y que ella pueda verificar en la asistencia de teacher Florcita que en efecto usted estuvo ahí para que me pueda hacer la corrección en la asistencia. ¿Le parece? Sí, sí, sí. ¿Y su número cuál es? ¿O ahí en el grupo? En el grupo, sí. En el grupo. Su nombre, mi nombre es fulana de tal, ¿verdad? Anoche estuve en el grupo de teacher fulanita. Agradezco el reporte en mi caso para que se pueda considerar mi asistencia en el grupo que me corresponde, ¿verdad? Bye. Sí, eso. That's all. Ok, perdón. Entonces, no sé si usted está lista con el ejercicio. Si no está lista, no se preocupe. Lo más o menos como lo he escuchado, okay. No puedo pronunciar mucho. Don't worry, that's the idea. Esa es la idea, ¿verdad? Que aquí nos corregimos entre todos, ¿sí? Sí. Ok, sí. Adelante. Vaya, el primero de lo que ha agarrado la idea de sí. He. Solo uno vamos a hacer. Usted decide, he, she o it. He. Ok, go ahead, adelante. Sería, he is my friend. His nickname is Brian. Okay. His Nike. No. Mm-hmm. His nickname is Chinito. Okay. His favorite food is chicken. Okay, thank you. His favorite color is red. Excellent, well done. Muy bien hecho, excelente. Voy a dejar de compartir un momentito, chicos, solo porque tengo que cerrar aquí una pestañita que me está... Excelente, muy buen trabajo, very good. Very well done. Excelente. Solo vamos a cerrar esta pestañita que me está interfiriendo. Ok, thank you. Let's continue. Continuemos. Vamos a ver. Le iba a pedir a Julio Alberto. No estoy segura si Julio Alberto ya participó. Creo que no. You confirm, Julio, please. ¿Usted me confirma, Julio? No, teacher. Ok. Are you ready? Do you have your homework? Okay. Hi, good evening. Good evening. He is my friend. His name is Luis Eduardo. His nickname is Pochi. Mm-hmm. His favorite food is chicken and his favorite color is red. Okay, thank you. Thank you very much. Jennifer Noemi. No estoy segura, Jennifer, si ya participó. Sí, ya participé. Yes, you did it. Okay, thank you. Thank you. Creo que Joana también estuvo en los teacher. Adelante. Teacher, good evening. Good evening. It's my tour. Okay, please go ahead. Adelante. Okay. Good evening, partner. Good evening. He is my friend. His name is Mauricio. Okay. His name is Chowi. His favorite food is chicken. His favorite color is black. Is black. Okay, it's very black. Good. Thank you, okay. Ruben. Excellent. Okay. Sin la A, ¿verdad? Porque la A okay. es uno. Entonces, okay. es okay. negro. It's black. Okay. Okay. Excellent. Thank you. Let's see. Chicos, ahora si ustedes me ayudan a decirme quiénes están pendientes, porque ya perdí la cuenta. Me disculpo. Estoy tratando de memorizar. Creo que ya casi todos. Griselda, no estoy segura con Griselda. Hi, Griselda. Hello, can you hear me? No estoy segura si Griselda ya participó. Me confirma, porfa.
Y Iris Eloísa, creo que Iris sí ya había participado, creo. Yes, teacher. Okay, sí, sí, ok. Entonces solo con Griselda me quedó la duda si ya le habíamos cedido la palabra. Teacher, yo. Yes. Aquí, ok, Karen, Karen Elizabeth, please, go ahead. Adelante, Karen. Good evening. Good evening. It is my pet. His name is Shakira. His nickname is Chucky. His favorite food is dog food. His favorite drink is water. Okay, thank you. Thank you very much, Karen. I appreciate that. Okay, do we have someone else? Nos hace falta alguien, chicos. Si no, yo creo que hemos terminado. So I want to congratulate you because you did an excellent job saying your friend or pet information using possessive adjectives. Ustedes han hecho un gran trabajo describiendo a un amigo o a su mascota utilizando los adjetivos posesivos, ¿verdad? So, going back to this topic, regresando un poco al tema, anoche aprendimos, ¿verdad?, que los possessive adjectives siempre describen a un nombre o sustantivo que normalmente van antes que ese nombre sustantivo que modifican, como acá, my book, your umbrella, his jacket, her car, its clothes, our party, your kids, their house. Y aprendimos que también están los possessive pronouns que simplemente enfatizan lo que ya anteriormente hemos afirmado, ¿verdad? The book is mine, ellos van al final usualmente y no modifican a ningún nombre sustantivo. The umbrella is yours, the jacket is his. The blue car is hers, the clothes are ours, the children are yours, and the house is theirs. So my last practice for this topic, vamos a hacer la última práctica de este tema y luego vamos a pasar a the alphabet, al alfabeto, ¿verdad? Okay, here I have these boxes, tengo estas cajitas. I will need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volunteers. Vamos a necesitar 8 voluntarios porque la primera ya está resuelta. In the first one, it says, we have got a bike. Este we have got a bike es conseguí. Este have got, conseguí una bicicleta. Obtuve una bicicleta. Entonces yo digo, this is my bike. Esta es mi bicicleta. Bike es el abbreviation, el nickname, el nombre corto de bicycle, ¿verdad? Es el nickname, bike. The bike is mine. Y luego enfatizo y digo, the bike is mine. La bicicleta es mía. Vean esta, ¿cómo nos quedaría? You got a doll. This is... Ajá, perdón. You my doll. Perdón, ahorita regreso. Lo que pasa es que me salí porque quiero ponerlo en modo edición para que vamos a... This is my doll. De ir anotando lo que ustedes... The doll, mine. Ok, this is my doll. The doll is... Mine, lo estoy poniendo mine. Así mayúscula, aunque suena, se ve feo, pero es para que resalte un poco, ¿verdad? Y lo puedan ver. I have got a book. This is my book. Okay. The book is. This is my book. Mine. The book is mine. The book, mine. Okay. He. Ahora cambiamos de personaje. Ah, pero vea, entonces you have got a doll. Entonces aquí no era my porque decía you. You have got a doll. This is your doll. Ajá. The doll is your. Okay, very good. Okay, vean acá. He has got a bowl. He has got a bowl. Él consiguió una pelota. This is his bowl. Su de él. His bowl. The ball is. His, ok. The ball, him. Is his. En este caso nos queda his porque si no tendríamos que decir the ball belongs to him. Podría ser así. Miren, belongs o le pertenece a él. Si queremos utilizar el him, ¿verdad? Le pertenece a él. Tenemos que agregarle ese de belongs to. Teacher, what is a belong? ¿Perdón? What is a belong? What is a belong? Ah, le pertenece a él. A él. Ah, okay. Uh-huh. Okay. Belong. Belong. La pelota le pertenece a él. Uh-huh. Oh, that's okay.
Sí, that's okay. Okay, she has got a cape. She. Her cake. The cake is? Hers. Okay. I have got a kite. This is my kite. The kite is? Mine. Okay. I have got a book. Mine. This is my book. The book is? Mine. Okay, very good. They have got a dog. This dog is? Your. Mine. They. Your. They. ¿Verdad? They. This is their dog. The dog is? Theirs. Le agregamos la S, ¿verdad? Theirs. Okay. You have got a cat. This is your cat. Okay. The cat is? Yours. Okay. Very good. You did a great job. Now you can identify the possessive adjectives and the possessive pronouns. Okay. Ahora ustedes ya pueden identificar los pronombres, los adjetivos posesivos, que son los primeros, y los pronombres posesivos, que son los últimos, ¿verdad? Los que van al final. Ok, very good. I'm going to stop sharing this, but I want to show you. Voy a dejar de compartir esta parte, pero les voy a mostrar que en el material que les voy a compartir, you will find this. Vamos a encontrar esto. Solo que lo voy a poner mute porque tengo mucha interferencia, chicos. Y necesito que me escuchen. Ok, después se pueden ustedes quitar el mute. Ok, vean, in the extra material that I will share, en el material extra que les voy a compartir, está estas 16 questions. Son 16 preguntas, ¿verdad? And basically, you just have to use the possessive adjectives. En este solo van a utilizar adjetivos posesivos. No van a utilizar los pronouns que van al final. No, aquí solo son adjetivos, los que están en la plataforma. Entonces, esta es una práctica de 16 questions. So, what is the objective of this practice? That you can look for new words in the 16 sentences. And if you find words that you don't know, that you can underline, or you can just write them on your notebook and look for the meaning, and look for the pronunciation, and that you can learn how to pronounce that word, okay? La idea de darles esta tarea es que ustedes identifiquen qué palabras son nuevas para ustedes de estas 16 oraciones en adición, ¿verdad? Primero vamos a identificar cuál es el possessive adjective que corresponde a cada una de las preguntas o a cada una de las oraciones. Y luego vamos a checar cuáles son las palabras nuevas, ¿verdad? Que están en esa lista de 16 preguntas. Se las voy a poner en grande y les voy a mandar una imagen, aunque esto mañana ya lo van a encontrar, ¿verdad? El link en el drive del link que les voy a compartir. Entonces, la idea es que puedan subrayar, resaltar las palabras nuevas y busquen el meaning, el significado. Y que también busquen la pronunciación. Miren, cuando yo estudié, era bien difícil porque la pronunciación solo aparecía en el diccionario en unos símbolos que se llaman símbolos fonéticos, que ya se los voy a mostrar en el alfabeto. Y era una cosa difícil encontrar audios para poder afinar pronunciación. Pero ahora ustedes tienen una maravillosa herramienta que es el Google. Usted escribe ahí la palabra y le pone pronunciation y le da de manera mágica y maravillosa una opción de una, como una bocinita para poder usted escuchar cómo se pronuncia. Y usted puede repetir N veces en esa bocinita la palabra hasta que usted, you get the right pronunciation, hasta que usted obtiene la pronunciación correcta. So that's what I want you to do. Entonces eso es lo que yo le sugiero hacer. In order that you can have more vocabulary, para que usted pueda adquirir más vocabulario, and that you can improve your pronunciation, y que podamos mejorar la pronunciación que ustedes me dijeron ayer que querían pues trabajar esa parte. Okay, I'm going to stop sharing. I'm going to send you this material later, and now we are going to continue with the next topic of the night. Vamos a continuar con el siguiente tema de la noche de nuestra plataforma.
And I would like to ask you, can you watch my screen? ¿Podemos ver la nueva pantalla? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay, perfect. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a poner de nuevo todos en mute y yo voy a repetir de este lado y usted con su micrófono silenciado lo va a hacer en casita, pero sí quiero que por favor lo haga. Cuando yo les digo los símbolos fonéticos son estos que están en los corchetes. Así tenía yo que aprender a leer en el diccionario. Miren, chicos, era divertido. Pero ahora pues tenemos otras herramientas maravillosas. Ok, we are going to learn how to pronounce the alphabet. Vamos a aprender a pronunciar cómo se dicen las letras del alfabeto. Más adelante vamos a aprender que dependiendo de la posición pueden tener como diferente sonido en las palabras. Por ejemplo, decimos A, se dice A, pero aquí no suena A, se dice apple, ¿verdad? Entonces puse intencionadamente este ejemplo porque más adelante vamos a aprender a hacer los spelling, ¿verdad? Que son los deletreos de las palabras o de las letras que conforman las palabras. And later we are going to learn how to mix. Más adelante vamos a ir aprendiendo cómo van sonando esas mismas letras ya mezcladas con otras, ¿verdad? Pero ahorita no se preocupen por eso, sino que más bien aprendamos a deletrear, a decir cómo se deletrea cada letra del alfabeto, ¿ok? So, A, V, sorry, let me, vamos a hacer algo. Ok. A, V, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora vamos al revés. Esta es una Z vibrante. Z, Z, Y, X, W, V. Esta V es labio de labio dental. Es como una fricción entre los labios y los dientes. V, U, T, S, rabbit, queen, I mean Q, excuse me, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, A, I mean I, H, oh, sorry, G, F, E, D, C, B, A. De nuevo en el orden lógico y por último lo vamos a hacer con la letra que está escrita. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. A as in apple. B as in bee. C as in cat. D as in dog. E as in elephant. Vea que es E, pero en elefante suena E, elephant. F as in flower. G, like in goose. H, like in horse. A, like in ice cream. J, like in juice. K, like in key. L, like in lion. M, like in monkey. N, like in nut. O, like in orange. P, like in pig. Q, like in queen. R, like in rabbit. S, like in sun. T, like in tomato. U, like in university. V, like in violin. W, like in wolf. X, like in xylophone. Y, like in yacht. Z, like, or Z, like in zebra. Okay?
Very good. Now, we are going to do this practice. Imagine that somebody says, hello, what's your name? And I say, or this person says, my name is Roxana. It's nice to meet you. How do you spell your name? R-O-X-A-N-A, Roxana. And what's your name? My name is Patricia, P-A-T-R-I-C-I-A. And what's Patricia? And what's your last name? It's Moran, M-O-R-A-N, Moran. Thank you. It's nice to meet you, Patricia. Okay, so what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? We are going to go by the first time to the breakout room. Vamos a ir por primera vez al salón de práctica. ¿En qué consiste el salón de práctica? This is a small room and I will allocate 3 people. Voy a colocar tríos esta vez porque a veces nos pasa que cuando pongo parejas, alguien tiene alguna dificultad con el audio, etcétera. Entonces se me complica un poco la participación. Entonces vamos a poner tríos para así asegurarnos que todos van a participar. Y los grupos se generan al azar, ¿verdad? El sistema yo le pongo que vamos a dividir la clase de 30 en 10 grupos de 3. Entonces, por eso, every class, you will have different classmates. Cada clase usted va a tener diferentes compañeros en estos grupos. And I like to do it that way because it allows us to know more people, to know each other, and to work with different classmates, ¿verdad? Me encanta esa metodología porque así podemos trabajar cada clase con diferentes compañeros, nos conocemos y sobre todo nos ayudamos, ¿verdad? Nos vamos a encontrar compañeros que escribimos muy bien, pero hay otro compañero que tal vez pronuncie un poco mejor, entonces este compañero nos ayuda, ¿verdad? Sorry. So the idea is that you can collaborate, that you can cooperate, and that you help each other and we can learn from others. Entonces la idea es que nos podamos colaborar, cooperar, y que aprendamos unos de otros. So what's going to happen? I will send you the invitation. Voy a, primeramente ya les envié la imagen, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a crear los grupos y les va a llegar una invitación, entonces ustedes le tienen que dar join, unirse, ¿verdad? Entonces cuando se unan, automáticamente van a desaparecer de la sala principal que es esta y van a ir a un salón pequeño. Vamos a dar 5 minutos para esta actividad, en esos 5 minutos usted practica, nadie puede quedarse sin hacer su práctica. Perdón, y... cuando ya hayan ocurrido los 5 minutos, what I will do is to send you a message. Cuando ya solo quede un minuto para la actividad, yo les voy a hacer llegar un mensaje que dice que en un minuto you have to come back. En un minuto usted el sistema lo va a regresar al salón principal, ¿verdad? And we are going to continue talking in the plenary session. Y vamos a continuar hablando, ¿verdad? Compartiendo lo que hicimos en el grupo pequeño en la sesión plenaria. Ok, is it clear what we are going to do? ¿Estamos claros lo que vamos a hacer? Yes. Ok, yes. Okay. Excellent, very good. Ok, yes. Y yo voy a ir a los grupos, ¿verdad? No crean que me voy a ir en esos minutos, sino que voy a estar visitando cada grupo. I will go to listen to you, to watch what you're doing, and to help you, of course. También para ayudarle, ¿verdad? Ok, let me create the breakout rooms. So let's open 10 groups and let's create. Ok, you will start receiving your invitation. Vamos a comenzar a recibir las invitaciones, chicos. You say join, le dan join o unirse.
If you have a problem or you don't receive the invitation, please let me know. Si usted tiene alguna dificultad para conectarse o no recibe la invitación, me lo hace saber and I can resend the invitation to you to reassign you to another group. Y puedo reenviar la invitación, ¿verdad? Para que se reasigne a otro grupo. Okay, Bea, okay, ready. Okay, okay, he's a teacher. Hi. Yo tengo una duda. Adelante. Tengo que hacer, good evening. ¿Tengo que hacer el de ambas compañeras o solamente el de uno? Tiene que, divídanse. Por ejemplo, puede ser que usted comience siendo la letra A, digamos. Lo de los cuadritos era un poco para ilustrar en qué momento participa más una que la otra, pero pueden seguir el patrón A, B, A, B, ¿sí? Entonces en una puede ser A usted y en el otro ustedes B. Y hay una de ustedes que sí va a trabajar doble para que la otra compañera también participe. Porque es un trío, ¿verdad? ¿Sí? Está bien. Sí. Ustedes deciden quién quiere repetir el turno, ¿ok? Bueno, gracias. Excelente. Sí, una minute. Nos vemos en unos minutos, chicas. Sí, no es este. Okay, R, E, and way. No solo lo de letra. Solo lo de letra, sería J, O, E. Le toca a usted, Gladys. Le toca la letra B. What's your name? Juan Antonio. No, ¿cómo es? What's your name? Nada más, ¿verdad? And what is your name? And what? Sí, sí, creo. Sí, and what is your last name? Hola chicos, lo que pueden hacer es dividirse A, B, A, B. En un momento una pareja hace... Alguien hace A y el otro hace B. Y luego el que hizo B hace A con el otro compañero para que al final los tres participen. Solo que hay uno que lo hace doble, ¿verdad? Pero se puede cambiar de rol para que no repita lo mismo. Ah, lo que habíamos pensado, teacher, es que Karen le preguntaba a Gladys, Gladys a mí y yo a Karen. Ok, perfecto. Solo aseguren de medir el tiempo que les alcance, ¿ok? Okay. Perfecto. Ok. Bye. Preguntar a Esther. O Ingrid, a usted, Esther. Ajá, yo sería a Esther. Sí, hello, como usted. What, okay. Hello, what's your name? My name is Esther. It's nice to meet you. How do you speak? Nombre. Vale, solo eso. Ay, y después se dice, and what's your name? Luego le pregunta al contrario, sería. Ajá, y después sigue el otro y así. Ajá. Ajá. ¿Cuántas preguntas son en total? Solo dos. Hello, my name is Ruben. Eddie, nice to meet you. How do you yourself? How do you self? How do you spell?
spell your spell, name. Did you spell? Spell, spell. Uh-huh. Spell is... Ah, okay, okay. And then you start R, U... Ah, okay, yeah, yeah. Okay, okay, teacher. It's R, U, B, E, M. Okay. Rubén. Hello, welcome back. Who was the practice? Hola, hola, ¿cómo estuvo la práctica? Were you able to interchange us at least once? ¿Pudieron al menos una vez, chicos, deletrear su nombre? Yes. Okay, yes. Excellent. No. Lo logramos. Okay, I would like to have at least two groups. Me gustaría empezar por lo menos con dos grupos para ver cuánto nos alcanza en 5 minutos y luego pasamos ya a la asistencia, ¿verdad? Y a cerrar la clase. Ok, who would like to start? Vamos a ver, ¿quiénes quieren comenzar? ¿Queríamos la práctica con los tres o solamente dos? Los tres. Vamos a empezar ahorita con un grupo de tres, a ver si alcanzamos. Ok. Adelante. Pregunta yo, Juan. Ok, mi grupo fue con Gladys y Karen. Ok, perfecto. Si gustan. Como ustedes se organizaron, yo, así. Sí, si gustan, compañeras, cada quien haría una letra. Si gusta acá, ¿empiezo yo? Karen, empieza usted, luego Gladys y por último yo, ¿sí? Ok, ah, bueno, Karen, empieza. Hello, what's your name? My name is Gladys. It's nice to meet you. How do you spell your name? Es el turno de Karen. K A R E A. And what's your name? My name is Juan. K U A N. N. Okay. Karen? What is your last name? It is Abelar. A V E L A R. Thank you. It's nice to meet you, Gladys. Okay, very good team. Excellent. Thank you. Okay, excelente equipo. Muy bien hecho. Okay, ahora si me regalan un minuto para ver si. Solo si nos ponemos, no, no lo escucho. Si nos ponemos un ratito. Tengo una interferencia. Ahí, vamos a ver. Ahí estamos ya. Perfecto. Fátima, el equipo de Fátima Martínez. Voy yo. ¿Pueden abrir sus micrófonos, chicas y sí, chicos? El equipo de Fátima. Vale. ¿Usted empieza ya. Usted, Fátima? Está bien. Es que tengo una interferencia, chicos, que no sé qué es, fíjense. ¿Será que alguien tiene? Ajá, ahí está, ahí está. Es que para podernos escuchar. Thank you. Ok, Fátima, adelante. Hello, what's your name? My name is Jennifer. It's nice to meet you. How do you spell your name? J-E-N-N-I-F-E-R. What's your name? My name is Fátima. What is your last name? If A T A M A.
What is your last name? It is Fatima. Okay. And your last name? Thank you. El apellido, last name? Martinez. Okay, M sería M. M. A. Ah. A. Ajá. R. R. T. T. I. E. I. Ese es I. La I. I. N. M. N. E. La E es I en inglés. I. E. E. Z. 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 Martínez. Ok. Ahí me he confundido. Sí, no thank se preocupen, hay nice tres script. Letras, chicas, que y chicos, hay tres letras que son críticas. Es la A, que a mí, por experiencia, se los digo, me costó y todavía a veces me cuesta y mi cerebro me hace el juego de switcharme con la I, ¿verdad? Que es el pronombre personal. Entonces, yo lo que hice fue asociar la I con el pronombre personal yo, ¿verdad? I, y la otra es A. Y me aprendí una cancioncita de niños. A, B, C, D, E, F, G. Entonces ya hoy no se me olvida que es A, la primera A, y la otra es I. Y la otra que también nos switché a veces es la I, que es la E, ¿verdad? Para nosotros es E en español, pero en inglés ese es E. E, like an elephant. Ok, very good, my dears. Because of the time, I think I won't be able to continue practicing. But I want to show you, perdón, por el tiempo me encantaría seguir, pero no creo que podamos. Sin embargo, vamos a ir incluyendo, a seguir practicando en, a medida vayamos avanzando en los temas. What you will find in the extra material. ¿Qué van a encontrar en el material adicional? Van a encontrar este ejercicio que dice check your understanding and ordering. Vamos a ordenar esta conversación con los números del 1 al 5 según el orden correcto o lógico en el que usted crea que la conversación debe ir, ¿verdad? Can you spell that? What's your name? What's your surname? Can you spell that? That's right. Entonces, cada una de estas es una interacción. Cada cajita es una interacción, pero usted va a poner 1, 2, 3, 4, 5 en el orden que usted crea que va. Ok, ¿cuál es la tarea que nos queda? Necesito que piensen en names for boys and names for girls. Piensen en nombres para niños y nombres para niñas. Y for tomorrow, para mañana, les voy a preguntar a cada uno que me diga al menos un nombre de niño y al menos un nombre de niña que a usted le guste mucho. Pueden ser los nombres de sus niños, si usted ya tiene niños. Pero me los va a deletrear y luego me va a decir, ¿verdad? Me va a hacer el deletreo y luego me va a decir cuál es el nombre. ¿Ok? So ¿cuántos nombres sería? Apréndese por lo menos dos de niños y dos de niñas, ¿verdad? Aunque ahí dice cinco, ¿verdad? O sea, usted haga el ejercicio con cinco para que aprenda a deletrear cinco. Puede ser el nombre de su mamá, de su papá, de sus niños, de su sobrinito, de alguien a quien usted quiera mucho, que usted le sea fácil recordar ese nombre para que lo aprenda a deletrear muy bien. Y luego para el ejercicio vamos a utilizar uno o dos. I already sent you the image. Y luego también van a encontrar este ejercicio, ¿verdad? Que si nos queda tiempo lo vamos a hacer mañana, ¿verdad? Si no, igual que el otro, les va a quedar de tarea para que mañana vamos a tratar de hacer estas conversaciones cortas. Pero si usted puede ir explorando acá, ¿verdad? Está bien. Si no, mañana vamos a terminar esta parte. Teacher, ¿y eso encontramos? Disculpe. Te lo voy a subir al Drive. Mañana ustedes van a tener acceso al Drive en el chat y ahí van a poder encontrar todo esto. Está bien, perfecto. Ok, perfecto. I'm going to stop sharing, chicos, porque necesito tomar the second screenshot. Vamos a tomar la segunda captura. And I want you to see, and I want you to smile. Ok, very good. Let's see. Me van a esperar porque acuérdense que son dos porque somos bastantes. Pero salen bien guapos. Y me van a tener paciencita porque vamos. Así que sonríen todos porque no se sabe cuándo dejar el sonriente. Y esta manténganse unos 5 minutos así, sonrisa congelada. Congelada. Y esta foto se hace famosa. Estas fotos son famosas. Se van para el Instafor. Ok, very good.
Thank you, teacher, for your time. You're welcome. I enjoy being with you. Yo disfruto de verdad estar con ustedes, aprendiendo juntos y que ustedes le pongan mucho esmero, ¿verdad? Deme un segundo porque me está cargando el drive. Fíjense que es un poquito pesadito. Pero ya casi. Adelante. Solo le quería hacer la consulta y en su lista me puede confirmar si estoy yo. Ahora, justo vamos a hacer eso en este preciso momento. Solo deme un segundito. Gracias. Porque solo tengo 2 minutos para hacerlo. Entonces, lo vamos a hacer rápido. Voy a empezar ahorita. Solo les pido que me ayuden en contestarme rapidito, si presente, ¿verdad? Para poder establecer si están acá. Elsa Natalia Aguilar. Presente. Ok. Elsie Noemí Trigueros. Sí, presente. Ok. Stephanie Yamilet Bautista. Presente. Esther Abigail López. Esther. Present. Evelyn Beatriz. Present. Ok. Fátima del Carmen. Present. Fernando Ernesto. Present. Flora Leida. Present. Gabriela Abigail. Present. Gabriela Esmeralda. I'm here. Gerson Daniel. Presente. Gladys Haidé. Present. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. Present. Griselda de la Paz. Present. Ingrid Arelí. Present. Iris Eloísa. Present. Isaac Enrique. Present. Jennifer Marisol. Jennifer Marisol. Ok, Jennifer Noemí. Present. Ok, vamos a ver, Jennifer Noemí. Está con nosotros Jocelyn Asiria. Present. Ok, está Joana Raquel. Present. Jonathan Stanley. Present. Juan Antonio López. I'm here. Rubén Alfonso. Presente. Julia Maritza Bautista. Present. Está Julio Alberto Ramírez. Present. Karen Elizabeth Calderón. Present. Karen Zuleima. Present. Y Carla Iris. Present. Ok, solo no me contestó Jennifer Marisol Sol, ¿verdad? Fue la única persona que mencioné que no me respondió. Okay, my dear participant, thank you very much for coming. I hope to see you tomorrow here. Be safe, take care, and you will receive the link, okay? Pero recuerde que lo más importante es la plataforma. Todo lo del link es el... Hello, teacher. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. Tomorrow. Bye-bye. Good night. Good night.